El yodo es un componente esencial de la electrónica moderna y su característica principal es que solo permite el paso de la electricidad en una única dirección. Y quizás ustedes ya lo han utilizado, pero ¿saben cómo funciona un yodo internamente? Existen decenas de tipos de diodos, pero en este video nos vamos a focalizar en dos. El primero que se inventó, el diodo de vacío, y uno de los más utilizados hoy en día, el diodo semiconductor. Para entender cómo funcionaba un diodo de vacío, primero tenemos que entender un comportamiento extraño de los metales, el cual fue descubierto por Frédéric Guthrie en 1876, quien en uno de sus experimentos vio cómo al calentar una esfera de hierro con una carga negativa en el vacío, esta perdía su carga. Mientras que en el caso contrario, al calentar una esfera con carga positiva, no ocurría ninguna variación. Este comportamiento, al cual se le conoce hoy en día como emisión termoiónica, se debe a que a nivel atómico son los electrones de carga negativa los que pueden desplazarse, y en este caso particular, al ser excitados mediante calor, se desprenden del material en forma de iones. Años más tarde, en 1880, Thomas Edison, sin conocer el trabajo de Frédéric Guthrie, redescubrió este fenómeno mientras intentaba desarrollar la bombilla eléctrica. El problema que quería solucionar era que al encender las bombillas, con el tiempo estas se comenzaban a oscurecer por dentro, y probando diferentes alternativas, se dio cuenta de que si ponía dentro una placa metálica cargada positivamente, el material se depositaba solo en esa placa y no en el vidrio de la bombilla. En esta configuración, dado que el filamento estaba liberando electrones, le llamaremos cátodo, mientras que por otro lado, ya que la lámina estaba recibiendo los electrones, le llamaremos ánodo. De esta manera, al tener un cátodo y un ánodo, el conjunto fue conocido como diodo. Pero hay un detalle, no fue Thomas Edison quien se adjudicó su invención, ya que él solo lo vio como una forma de eliminar la suciedad dentro de las bombillas. Fue John Ambrose Fleming quien le dio la utilidad por la cual lo conocemos hoy en día, pues se dio cuenta de que al integrar estos componentes en un circuito, el diodo solo permitía el paso de la corriente en una dirección, haciéndolo un componente ideal para rectificar señales alternas o también como un dispositivo regulador de corriente, pues la cantidad de carga que pasaba del ánodo al cátodo estaba directamente relacionada a la temperatura del sistema. Pero habían varias razones por las cuales los diodos de vacío fueron reemplazados. Requerían calentarse para funcionar y por lo mismo gastaban energía innecesariamente, además de requerir un tiempo para llegar a la temperatura en la que comenzaban a liberar los electrones. Su tamaño era relativamente grande, al tener una cúpula de vidrio era un componente bastante frágil y al igual que las bombillas incandescentes, su vida útil no era muy larga. Pero con los diodos de semiconductor, todos esos problemas desaparecieron. Todos. Son pequeños, no requieren energía extra, son resistentes, tienen una mayor vida útil y su velocidad de reacción es prácticamente instantánea. La forma en que funcionan este tipo de diodos es utilizando, exacto, materiales semiconductores. Estos son materiales que actúan como aislantes eléctricos, pero que bajo ciertas circunstancias son capaces de actuar como conductores, como por ejemplo al aplicarle un campo magnético, una cierta temperatura o al ser impactados por radiación, entre otros factores. Específicamente, los diodos semiconductores utilizan dos semiconductores, los cuales, si bien poseen una misma matriz o material base, como por ejemplo el silicio, por un lado un semiconductor tendrá un exceso de electrones libres y por ello se le conoce como semiconductor tipo N, de negativo, mientras que el otro semiconductor tendrá una falta de electrones o huecos, y por ello se le conoce como semiconductor tipo P, de positivo. Al tener estos dos semiconductores unidos, no ocurre nada. Pero si conectamos el polo positivo de una batería al semiconductor tipo N, tampoco pasa nada, porque los electrones van a intentar moverse hacia el terminal positivo, y por lo tanto no existirá un flujo de corriente a través del diodo. Ahora, si invertimos las conexiones, los electrones van a intentar moverse en la dirección contraria y pasarán hacia el semiconductor tipo P, atravesándolo hasta llegar al cable conductor en el otro extremo. En teoría, solo con estos componentes debería funcionar nuestro diodo, pero para tener un producto realmente funcional, se le agrega una capa adhesiva aislante sobre los componentes para evitar que estos hagan contacto indebidamente, y también una capa más dura para proteger todo el sistema del desgaste mecánico.
Actualmente existen muchos tipos de diodos para diferentes situaciones, y quizás uno de los más conocidos es el diodo emisor de luz, o también conocido como LED. Pero eso lo dejaremos para un próximo capítulo. Recuerden que pueden ver mis videos y contenido adicional en YouTube, Facebook e Instagram. Y si quieren saber sobre algún otro invento, déjenlo en los comentarios. Por último, no olviden visitar en Facebook a las páginas de Mecatrónica, Somos Mecatrónica y el blog del electricista, que suben contenido muy interesante. Eso es todo por ahora y nos vemos en un próximo capítulo.